Bueno, hoy estamos desarrollando la última etapa, que sería la firma de convenios y protocolos, ya para el lunes empezar a dictar los talleres en cada una de las instituciones que hoy se acercó a la universidad. Llegaron el Centro Cultural Alberdi, la Vecinal Peirano, Vecinal Agustina, Vecinal Paraíso, el Club Juan Bautista Alberdi, el Colegio El Cada para los discapacitados auditivos, una Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad, entre otros. ¿Y con qué expectativas inician las actividades de este programa? Y las expectativas son grandes, una enorme responsabilidad, más que ya expectativas no tenemos más porque se cumplieron en el hecho de que existen muchísimas inscripciones y muchos interesados y se notaba la falta de intervención de la universidad en la educación no formal en los barrios. Lo que sí ahora la expectativa pasa a tener una cuestión de responsabilidad social y tratar de que la mayoría de esos inscriptos en cada uno de los talleres, ya sean de oficio, cultura, deporte y formación ciudadana, terminen con los talleres para tener un grado de formación y gente formada, digamos, más grande, ¿no? ¿Y aproximadamente cuántos inscriptos se han interesado en participar? Aproximadamente son arriba de los 250. Hay talleres que han tomado la posta, como corte y confección, lo que es costura, se inscribieron 84 personas, electricidad 40, después panadería 38. Digamos, nosotros por ahí pensábamos que lo cultural iba a avanzar sobre el oficio y no, realmente hay una necesidad, digamos, después del relevamiento que hicimos y la llegada de la universidad al barrio, que se detectó la falta de formación en oficios. Bueno, la respuesta, por lo menos en las inscripciones, se está dando de que era necesario.